Bueno, y a continuación les presento a uno de los festivales, si no es el más importante, de rock y de congregación hippie, registrado como el más importante de todos los tiempos. Me refiero obviamente al festival de Woodstock. Justamente este festival tuvo lugar en una granja de Bethel en Sullivan Country, estado de Nueva York, los días 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de agosto del 69. Estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en el condado de Ulster, en el estado de Nueva York. Y la población siempre se opuso al evento, pero Elliot Stever ayudó a negociar a los organizadores con Max Yasgur para acoger el concierto en los terrenos de esta familia. Soul Sacrifice es un instrumental escrito y grabado por Santana, que les voy a presentar a continuación, identificado como uno de los mejores momentos del Festival de Woodstock del 69. Esta canción muestra solos impresionantes de guitarra de Carlos Santana y una sección de percusión con un solo de batería de Michael Shriver. Se incluye como la última canción en su álbum debut del 69 y Santana ha publicado esta canción en varios discos en vivo y recopilatorios. Lo veamos a continuación, justamente, como les había comentado, uno de los highlights del festival de Woodstock fue Santana junto a este performance que tuvo en el 69 para este festival tan importante. Lo disfrutemos a continuación. Going.
Ahí teníamos una de las participaciones más importantes desde de este icónico festival llamado Woodstock junto a Carlos Santana en el 69.